hacer aquí? ¿No estabas con tu prometido? Sí. Sí, fui con Vittorio a ver a la señora Julieta. Ya recuperó la vista, ¿sabes? Pues qué bueno, me alegro mucho. Por favor, Erla, no hagas esto más difícil. ¿A qué viniste? Y yo te vi. Te vi aquí desde la ventana de mi cuarto y quise venir a explicarme una vez más. ¿Por qué no puedes estar conmigo? ¿A eso venías? No. Pietro, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No puedo resignarme a estar sin ti por una promesa estúpida que le hiciste a... Que le hice a una persona que no tiene nada que ver conmigo. Que con él solo tengo en común que es italiano. Y que conoció a mi padre hace más de 25 años. Pero nada más. ¿Qué me estás queriendo decir? Yo vine a decirte que ya lo pensé muchas veces, Pietro. Y estoy dispuesta a pelear contigo por todo este amor que te tengo. Porque te amo, Pietro. Porque te amo. Todo va a estar bien. ¿Estás dispuesta a luchar por nuestro amor? Sí, Pietro. Con todas mis fuerzas. Te amo. Y yo te amo más. No, yo te amo más. Yo te amo más. Yo te amo más. Ay, oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Estabas tan insistente con la promesa que le hiciste a... Lo sé. Y me va a doler mucho romperla. Pietro. Yo me di cuenta que nuestro amor vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Claro que sí. Yo te lo voy a demostrar todos los días en nuestras vidas. Todos los días. Yo siempre soñé con esto, Pietro. De tenerte así. Yo siempre soñé con esto. De besarte, Pietro. Yo te amo. Te amo, Pietro. Te amo. Tenemos que luchar por nosotros. Sí. Por estar juntos. Lo haré con todo mi corazón. Siempre, siempre. Tenemos que pensar lo que vamos a hacer. ¿Eh? Sí. Nos vamos a jugar muchas cosas por este amor, Fiorella. Tú lo sabes. Y yo tengo que enfrentar a Vittorio. Sí. Y yo a toda mi familia. Pero no vamos a dejar que nadie nos separe. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás consciente que tenemos que hacer esto pronto? Sí. ¿Sí? En lo más pronto posible. Y yo voy a buscar a Vittorio. Ahora mismo, ¿eh? Te amo. Pero no te vayas. ¿Por qué no? ¿Eh? Necesito buscar a Vittorio. Sí, ya vete. No te vayas. ¡No! Cuando era niño, venía muy seguido aquí con mi madre. ¿Qué pasó con tu mamá? Murió hace tiempo. Yo todavía era un niño y nos adorábamos. ¿Y cómo murió, amor? Tenía problemas emocionales muy fuertes. No me gusta hablar de ese tema, pero tú eres la mujer que amo y te lo voy a decir. Mi madre siempre estaba muy triste. Tomaba cosas para sentirse bien y
tomaba muchas pastillas para no sentirse tan mal. Un día tomó muchísimo de todo eso y lo combinó con alcohol y murió. Aún no se sabe si fue un accidente o fue un suicidio. Yo prefiero pensar que no supo lo que hizo. Yo no creo que ella quisiera morir. No. Seguramente fue un accidente, ¿no? Un horrible accidente. Como la señorita Tania. Perdóname, Pedro. Perdón por haberte preguntado. Debes sentir un dolor terrible por perder así a tu mamá. Perdóname. No me pides perdón. Yo quise contártelo porque quiero que sepas todo sobre mí. Yo también sé lo que es perder a una madre. La mía mamá murió hace mucho tiempo. Estaba muy enferma. Y mi papá se quedó solo, cuidándonos a la Yana y a mí, por muchos años. Fue difícil, pero de aquí estamos, ¿cierto? ¿Qué pasó, abuela? ¿A dónde andas? Salí a caminar por el rancho. Ah, estoy en mi recámara. Puedes venir ahora mismo. Necesito hablar contigo. Voy para allá. No te tarden, mijo. ¡Pietro! ¡Escucho el beso! ¡Escucho! ¡No! No me quiero. Ya no tienes que ir. Se va a dar cuenta. Ven, vamos. ¡No!